Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo review de Minecraft en el que les traigo un nuevo mod llamado Pokémon Disciples of Corruption. Y pues sí, lo que hace este mod es muy lógico, agrega Pokémones en los cuales podemos matarlos, son hostiles y nos van a querer matar, obviamente queremos ver sus dropeos y pues queremos ver qué hacen, ¿no? Aquí los tenemos, si no me equivoco son 6, entonces vamos a empezar con el primero que es Infested Dirling, vamos a ver cuánto nos baja, nos puede dar varios efectos de pociones. Nos puede dar ralentizamiento, nos puede dar veneno y nos puede dar también weakness. Entonces vamos a matarlo antes de que nos asesine. Y pues se supone que nos suelta carne. Ahorita no soltó nada, pero bueno, nos tenía que soltar carne como las vaquitas. Entonces pues si continuamos con Doomstone Leafron, este lo que va a hacer es ir super mega extremadamente lento. O sea, muy difícil te va a alcanzar. Y si lo ponemos una cubeta de lava, la va a atravesar. No le importa la lava. O sea, es decir, es un asesino en serie, entonces, bueno, no, no, no. ¿Cómo lo vamos a matar? Bueno, vamos a esperar a que se acerque, a ver si algún día se acerca. Aunque creo que lo atoré. No, no, se quemó lo que soltó. Se quemó el dropeo, qué triste. Bueno, vamos a aparecer uno más antes de que me digan raba. Yo quería ver el dropeo, dislike. Entonces, vamos a ver lo que nos baja. Como pueden ver, nos está bajando una cantidad aceptable. Eso es que tenemos armadura de diamante, por eso les digo. Nos suelta huesitos, porque pues, obviamente está hecho de piedra, de huesos y eso. Entonces, pues ahí tenemos un huesito. Luego tenemos el Bandersnatch Fennekin, ¿okay? Este, pues aquí lo tenemos. Como pueden ver, salta, también nos da muchos efectos. Este es muy débil, lo puedes matar muy fácilmente, pero te da muchísimos efectos de pociones. Como pueden estar dándose cuenta. Aquí los tenemos, Mining Fatigue, Slowness, también nos pone el Blindness. Entonces, pues está complicado. Sus dropeos son muy extraños. Hay muchos que pueden dropear como 4 objetos distintos. Obviamente te toca random. Ahí depende cuál te dropee. En este caso nos soltó un palito. Pero no son cosas muy significativas las que te dropea pues el Pokémon que les enseñé. Entonces, pues bueno, aquí vamos con Zombie Leafron. O Leafron más bien. No, 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 espérate. Espérate, espérate. Me va a echar la lava. Vamos a matarlo antes de que nos eche la lava. Ok. Acabó muy bien, se murió y no nos soltó nada. Excelente. Vamos a matar a otro antes de que me regañen. Ok, vamos a ponerlo. Véngase para acá. Ok, ahí está. Salta hongos, ya. Felices, muy bien. Vamos a comer un poquito porque si no nos vamos a morir. Entonces, podemos comer. No, esto no lo podíamos comer. Esto es de un mod. Qué fail. Ah, ¿en serio? ¿En serio? ¿Really? Bueno, nada, nos curamos de volada. Esto no es improvisado, se los puedo asegurar. Aquí tenemos el Demon Bullpix. Como pueden ver, vamos a ver los efectos que nos hace. De fuego, lanza bolas de fuego. Entonces, ¡ah! No, agua, ya morí. Ok, esto ha sido un fail. Esto ha sido un fail. Uy, no, no fue un fail, no fue un fail. Casi fue un fail. Tenemos dos Pokémones faltantes. Yo creo que nos vamos a ir a modo creativo en estos dos. No queremos morir. Ok, muy bien. Épico, pero es que no van a ver su ataque. Bueno, me voy a sacrificar por ustedes. Ahí está. Nos quema. Nos quema muy bien. Y nos suelta carne de zombie. Lo cual es muy raro. Casi nada en este juego te suelta carne de zombie. Entonces, pues está muy épico. Está muy épico. Ya podemos tener carne de zombie de gratis. Y aquí tenemos un Flying Pig. Este nada que ver. Pero bueno, es un mod. No sé si decirle pequeño. Agrega mobs. No sé si los mods que agregan mobs son mods pequeños. Porque mucha gente me dice de que esos son mejores. Porque luego les pongo un mod de que agrega, no sé, quesos voladores. Y ese sí es un mod pequeño. Porque nada más es un queso que lo avientas y se va volando. Pero este es un mod que agrega mobs. Y pues te van a aparecer alrededor de todo tu mundo. Y los vas a poder matar y vas a poder hacer bastantes cositas. Entonces yo le consideraría un mod mediano. Y pues no sé, todavía le falta bastantito. Se los tengo que decir. Todavía no tiene su apartado aquí en el creativo. Porque ven que tengo varios mods instalados. O sea, no, este no tiene el apartado. Entonces, pues sí, o sea, son cositas que le pueden agregar. Y pues recomendaciones, ¿no? Sobre todo como están dando cuenta, últimamente ando haciendo recomendaciones al final de los mods. Por si algún día el creador del mod le gustaría ver mi review. Pues al menos hay una recomendación que yo le pueda dar, ¿verdad? Entonces, pues fuera de eso, espero que les haya gustado, la verdad. Y pues sí, no sé. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Saben que abajo tienen el link para instalarlo. Y también tienen mi Facebook y mi Twitter, que es importante que me sigan ahí si quieren ver cosas interesantes. Y fuera de eso, nos vemos a la siguiente. Adiós. Peace out.